Vamos a hablar de la gente que sinceramente no es que no tenga corazón, pero como que es insensible en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema del bicho esto, de la persona quien está padeciendo de ese mal. Entonces vemos que los vecinos o algunas amistades como que no prestan mucho atención a que es una enfermedad realmente muy peligrosa. Da ganas de decirles tantas cosas a esas personas en vez de criticar o en vez de alentarte, como que te hacen sentir un poco mal y te ven y te quieren hacer de lado por el tema que has contraído esa enfermedad. Entonces, como que da cosas a veces muy frustrantes porque no sabes cuánto dolor, cuánto está luchando la otra persona que ha contraído esa enfermedad, y a eso le tienes que sumar como que el desprecio o las malas calificaciones a la gente cercana o a la gente vecina que está a tu alrededor. Entonces, como que eso da mucha impotencia, mucha rabia de decirles sus verdades. No saben cuánto está pasando tal persona y cuánto es que se desgastan como que para estar sumándole más cosas negativas. O sea, ya están con sus problemas y a eso sumarle tu indiferencia como que no está, simplemente como que no va. Lo que se le puede decir a esas personas que realmente se solidaricen y sean un poco más empáticos. No saben cuánto están luchando la persona por sacar a un familiar o ellos mismos en el caso que se hayan contagiado con ese bicho. Entonces, como que tener más empatía. Y eso va a hablar mucho mejor de ustedes, porque hay muchas personas, vecinos sobre todo, en vez de darte fuerza, ánimos, a que vayas a salir vas a salir adelante de esa enfermedad, te están como que siendo indiferentes. Está muy bien que no sientas ningún aprecio o algún cariño o un respeto hacia esa persona, pero sé simpático, por más que no puedas contribuir en su recuperación, en su mejoría, pero al menos sé un poco empático y ponte en los zapatos de esa persona que está pasando y trata de no juzgarlo, de no verlos mal, como que eso también desmotiva a las personas o a los familiares que están tratando de ayudar y sacarle adelante a su paciente, a su enfermo. Toda la razón, porque a mí también se me saldría el demonio y le mandaría al carajo, porque deben entenderlo, el sufrimiento que se está pasando. Y entonces a eso sumarle esas cosas negativas como que no van. Entonces a esa gente, a chismosa sobre todo, porque no es solamente el decir que, ay, no, tiene el bicho y ya, no se me acerquen. Míralo, no, te ven como extraño, medio raro, entonces como que habla muy mal del ser humano que somos nosotros. Algún momento ellos también pueden pasar por esa misma situación, entonces no le desearía el mal a nadie, pero yo creo que hay que tener un poco más de solidaridad, un poco más de empatía con la gente, con cualquier persona que esté padeciendo eso. Si tú no puedes aportar, no puedes contribuir en nada, pues trata de alentarlo de una forma anímica, porque también eso cuenta, pero si no, se quiere hacer solamente lanzar críticas negativas, destructivas, entonces no estás aportando nada, entonces mejor que no te involucres, no opines de esos temas. Como se dice, sé mejor una solución al problema. Fíjate que oímos que se van a aperturar un centro médico para el tratamiento exclusivamente de este bicho. Bicho le estamos llamando al, ya sabemos qué, ¿no? De esta enfermedad. Y me parece muy buena alternativa. Muchas pueden criticar que por este tiempo que es invierno, entonces como hace mucho frío por las noches, entonces armar una carpa en la calle de San Martín que está muy cerca de del hospital de Barranca, entonces como que puede traer muchas complicaciones, ¿no? Pero yo creo que hacer eso, hacer nada, yo creo que algo es algo, ¿no? Entonces muchas personas sí lo están necesitando con urgencia, entonces en buena hora que se haya tomado esa medida, ya que no están dando luz verde los vecinos de donde querían hacer realmente este centro, pero ahora lo van a hacer por San Martín, en la calle San Martín, que está cerca del hospital, entonces es muy factible que cualquier emergencia directo se llevan al mismo hospital y esperemos que
que salga todo bien, ¿no? Y con todas las medidas que se pueda tomar para salvar vidas, yo creo que el dinero no vale más que la vida más que el dinero, pero en situaciones sí reconocemos que a veces el dinero ayuda en muchas cosas. En estos tiempos, por ejemplo, he visto unos casos muy cercanos de amistades que nos cuentan y en donde que sí, el dinero, no puedes hacer nada, casi nada sin el dinero. Entonces, para comprarte oxígeno, medicamentos y todo lo demás que se necesita para enfrentar esta enfermedad, es muy importante el dinero. Entonces, yo me pongo a pensar lo cuán difícil es para las personas que no tienen o no cuentan con ahorros y definitivamente sus familiares sí o sí van a fallecer porque todo es dinero, medicina, oxígeno, atención médica, todo cuesta. Y más sumámoslos que no hay empleo o que está paralizado en su trabajo independiente, de forma independiente, entonces como que nada va a ayudarles. Pero tenemos fe en que las cosas van a mejorar, de todas maneras tienen que mejorar y nos vamos a tener que enfermar de todas maneras todos, pero hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que alimentarnos bien, hay que precaver todo, todo si nos sentimos mal de frente, no automedicarse tampoco, pero si ya sabes los síntomas, entonces como que es bueno prevenir con antiripales, paracetamol, ibuprofeno, lo que mayormente se está consumiendo.